El sector comercio a partir de la fecha será custodiado por los uniformados de la Policía Ambiental y Ecológica. La idea es que los comerciantes empiecen a tener sentido de pertenencia y cultura por la ciudad. Se trata de concientizar a los ciudadanos de Barranca Bermeja para que dispongan bien de las basuras en Barranca Bermeja. Aquí es importante recalcar y también hacer extensiva la invitación a todos los ciudadanos para que utilicen y dispongan las basuras en los horarios correspondientes, los días correspondientes y en los lugares adecuados. Los empresarios que no acaten la norma serán sancionados con el comparendo ambiental. Hoy domingo fue pedagógico, pero a partir del próximo se hará efectivo. Inicialmente es una actividad educativa, decirle al ciudadano, hey, no bote basuras, vamos a hacerlo de esta manera para disponer bien de sus basuras en los horarios adecuados, en los sitios adecuados, y ya posterior a esto ya pues entra la parte de sanción en cuanto a los comparendos ambientales. A su vez, las autoridades anunciaron que más de 20 hombres custodiarán este sector de la ciudad para garantizar la seguridad. Importante que llamen a la Policía Nacional para cualquier situación. Aquí en Barranca Bermeja también hay mucho turista que de hecho ha llamado a la Policía Nacional para cualquier eventualidad. Allí ha estado su Policía Nacional atendiendo todos los requerimientos que a bien pues tenga la ciudadanía como tal. Recuerde llamar a la línea 123 en caso de ver situaciones sospechosas y que pongan en riesgo a la comunidad.